Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Gonzalo y este canal se llama Arreglando Cosas. Hoy vamos a intentar arreglar un monitor, un simpático monitor de, creo que son 15 pulgadas, cuadrado, o sea, la relación 4:3, que venía funcionando perfecto hasta hace unos días y de repente se apagó y no enciende más. El modelo es PE710B y la marca ViewSonic. Así que nada, se los voy a enchufar para que vean que no hace nada. No lo vamos a enchufar a señal de video porque no tiene sentido, no prende ninguna luz. Ahí tiene power y acá debería prender una lucecita y no hace nada de nada de nada. Y como yo ya sé que funcionaba hace unos días, o sea, nadie más en el medio metió mano, sé que el resto tiene que funcionar. Así que vamos a proceder a abrirlo, a ver qué es lo que le anda pasando. Y esto se abre, si no me acuerdo mal, sí, creo que se abre de acá. Y hay que sacar el pie para poder separar el monitor. Ahí está. Sacamos el pie. Y ahora hay que separar. En algún momento de su vida esto tuvo... fue un service. Acá está la etiqueta. Pero no recuerdo la verdad cuál era el problema. Este no es un monitor mío, es un monitor del trabajo, básicamente, de la oficina. Ahí está. Y esto... Ah, tiene el cable VGA incorporado, así que vamos a tener que sacarlo. Ahí está la carcasa trasera. Esta sería la placa controladora de video. Y acá está lo que nos interesa, que es la fuente. Bueno, acá se nota, ¿no? Que en algún momento lo tocaron. Porque tiene esto medio suelto y este tornillo también está medio torcido. Vamos a desarmarlo. Y tenemos que sacar también el backlight. Y acá tenemos nuestra placa de power. Bueno, lo interesante obviamente está del otro lado. Acá es como silicona. No sé si será de fábrica o qué. Pero vamos a sacarle la placa. Y acá tenemos nuestra placa de power. Vamos a borrar esto. Uf, bueno. Acá ya veo un problema. De hecho, no me había percatado. Esto es como un plástico y está quemado directamente. Y estoy casi seguro que van a ser estos capacitores. Sí, a ver. ¿Esto va así? Sí. Uf. Reventaron los dos. Y obviamente esto debe estar en corto, ¿no? Vamos a medir. A ver. Continuidad. No. Pero bueno. En principio vamos a cambiar esos capacitores. Porque el resto... A ver, acá tenemos un fusil. Vamos a medir que el fusil esté bien. El fusil está bien. 25 volts, 470 microfaradios. Así que... Voy a buscar capacitores... de estos y los cambiamos y vemos qué pasa. Ya seguimos. Y acá tenemos entonces, acá encontré dos capacitores, uno más grande que el otro. Uno es usado y el otro es nuevo, obviamente. Pero los dos son de 470 microfaradios, 25 volts. Este es más chiquito, pero 470 microfaradios, 25 volts. Así que vamos a proceder a sacar estos de acá. Y acá está marcado el negativo en la placa. Voy a ponerle primero soldadura con plomo. Y ahora los vamos a sacar con la malla. Uno fuera y el otro afuera. Entonces ahora básicamente tenemos que colocar los nuevos. Y vamos a poner negativo de este lado. Ahí está uno. Y el otro, este está medio cortito. Si llega. Sí, llegó. Perfecto. Ahí están. Así que vamos a soldarlos. Vamos a poner un poco de flux.
y limpiamos un poco y ya estamos. Si no tiene ningún otro problema, esto debería volver a funcionar. Ahí queda. Ahí están los capacitores nuevos. Y ahora básicamente lo voy a armar de vuelta, que es lo mismo que hicimos cuando lo desarmamos, pero lo voy a armar, en realidad no lo voy a armar todo, lo voy a armar como para que podamos probarlo de una forma segura sin quedarme electrocutado. Y ya lo probamos. Bueno, ahí está lo suficientemente armado como para probarlo sin mucho riesgo. Así que vamos a poner la corriente. Y tenemos luz de testigo. ¿Se llega a ver? Y dice, no signal. Vamos, prendemos. No signal. Perfecto. Entonces ahora sí, vamos a terminar de armarlo y lo probamos bien. Y acá lo tenemos conectado, funcionando de vuelta al 100%. Solo dos capacitores y volvió a la vida. Y calculo que va a durar unos cuantos años más de los que viene durando. Así que lo salvamos y le dimos una segunda oportunidad. Un video fácil, está bueno cuando sale fácil, pero bueno. Así que espero les haya gustado. Si les gustó y no se han suscrito, se pueden suscribir. Activar las notificaciones, a ver si les avisa de los nuevos videos. Si quieren contribuir con el canal, tienen abajo cómo hacerlo o... ya compartiendo y viendo los videos es más que suficiente. Espero que sigan todos bien y nos vemos en el próximo. Chao.